Bueno, a ver, ¿qué pasa el fin de semana en este país? Híjole, desafortunadamente aquí aplica la de por unos pagamos todos. Los bikers. Los bikers sabemos que somos una delicia en carretera, nos gusta disfrutar la naturaleza y tratamos de seguir las reglas como todos. Desafortunadamente hay personas que no piensan así. El fin de semana en Tres Marías desafortunadamente ocurrió una pelea entre un grupo de motociclistas e incluso intervinieron policías federales. Bueno, se agarraron a golpes, se metieron a los carriles centrales, lo que hizo que, bueno, pues todo el tráfico se dificultara. De verdad, a mí amigos bikers, todos somos bikers, nos encanta y este tipo de cosas desprestigian al gremio, ¿no, Juan? Es que definitivamente yo no entiendo por qué este tipo de rivalidades, por qué llegar a estos excesos. Y sí, cada vez nos ven con peores ojos a los bikers, lamentablemente. ¿Es que son pandillas o cómo es la cosa? Pues mira, ni siquiera pandillas. Una cosa lleva a la otra, de repente el alcohol. Y aquí le hacemos un llamado a todas las autoridades, sobre todo el estado de Morelos, en donde, bueno, está Tres Marías. Desafortunadamente hay lugares que se vuelven centros de, ¿no? Tres Marías es uno de ellos, sí, donde sábado y domingo muchísimos van, desayunan. Pero también no se les olvide que están desayunando familias. Exacto. En donde van con sus hijos, quieren un ambiente familiar. Y de verdad, si no se llevan bien, hay otro tipo de... Es más, hagan una competencia de carreras para ver quién es mejor, como lo hacían antaño, y no se agarren la vuelta. Pues no, tampoco, porque no puede ir a exceso de velocidad. Ah, no, en lugares establecidos. No, lugares establecidos. Hay lugares para ir y hacer tus... ¿Ah, sí? Sí, claro, tus rondines de velocidad. Okay. Y ojo, no todos los motociclistas somos malos, así es que cuidémonos, porque de verdad, muchas personas creen que, pues aviento al motociclista, total, se para, se quita el polvo y se levanta. No, es peligrosísimo. Pero además, dentro de los motociclistas sí habemos... Los que nos gusta el paseo, pasarla bien, desayunar y que te reciba nuevamente al lugar que ya visitaste, que eso es fundamental. Sí, que no sea de... Y ya llegaron, ¿no? Ya llegaron de nuevo los de las motos, pues no. Vámonos ahora a otro tema. Les cuento que del 1 al 7 de agosto se lleva a cabo la Semana Mundial de Lactancia Materna y, bueno, es una actividad importantísima que nos ayuda a fortalecer no solo a los recién nacidos, sino a la salud pública. Tanto la OMS, UNICEF, la Secretaría de Salud y distintas ONGs han dicho que es algo que tienen que hacer la mayoría de las mamás, porque miren, en México el 33.6% de las niñas y niños menores de 6 años son alimentados con leche materna, cuando en realidad deberíamos andar por el 70%. Deberíamos estar por el 100%, ah, bueno, porque eso es lo mejor, claro, para el bebé, pero también para la mamá. Pero ojo, acuérdate que el 100% no se puede, porque hay niños que son alérgicos a leche materna, entonces ahí sí, pues no. Bueno, el 100% de los que pueden. Sí, claro. Lo que sí tiene es un punto, ojo con las fórmulas comerciales, por favor, porque sí, hay veces que tienen tantas azúcares que cuando tú le das al niño la leche materna ya no la quiere. ¿Cuál fue tu experiencia, por ejemplo? Pues lo que pasa es que uno cree cuando tiene un bebé que pues es algo bien fácil, ¿no? Porque pues es algo natural. Y no, o sea, así como a mamá te enfrentas a muchas cosas que no te ponen en los comerciales, como por ejemplo que duele, que a veces se tapan los conductos, También hay que respetar una dieta. Exacto, porque hay cosas que le puede caer pesado al bebé. Exacto. Pero sí es bien importante que sepamos las mamás que no solamente es por el bienestar físico de nuestro bebé, porque la leche materna tiene muchísimas más cosas que la leche de fórmula, sino también a nivel emocional. Claro, o sea, claro, para que el bebé succione de el seno de una mamá, necesita hacer un esfuerzo mucho más grande que el de la mamila, y eso le va a ayudar a tener muchísimos beneficios a nivel cognitivo, pero además a nivel apego emocional, tiene también beneficios increíbles. Y para la mamá te ayuda a bajar de peso, te ayuda también a que todos tus sistemas vuelvan a su lugar, incluyendo la matriz. Y además de eso, ayuda a prevenir el cáncer de mama. Al niño le da mejores herramientas para afrontar la diabetes, pero también el sobrepeso, pero también la hipertensión. Y ojo, acabemos con ese tabú. Recuerden que el artículo 9 de las leyes federales ya protege a las mamás. Ellas le pueden dar de comer a sus hijos donde se les hinche la gana. Nada así de es que ese luego tipo se te ve tiene bien que feo. Ser siempre. Sí, si pero... te ven con cara de, pues como aquí en el restaurante. Pues como aquí en el restaurante. Pues estoy dándole de comer a mi bebé. Claro. O sea, como. Si que no te gusta, es como dije, ¿sabes qué? Comes muy feo, vete al baño a comer. Pues no, así debe ser. Váyanse a otro lado y listo. Pero mamitas, sí es muy importante respeto que por lo menos seis respeto meses a las mamás, debemos de comer a los bebés. Sí, y sí, que en los trabajos, cuando somos mamás que trabajamos, se considere el tiempo que nos vamos a ir al baño a sacarnos leche y a poder tenerla en un lugar en el que se pueda mantener. Tener en un buen estado para que se la podamos dar a quien está cuidando a nuestro pequeño. Que también no sé qué opinas, debería de haber un lugar en las oficinas especial para que no se tenga que ir al baño. Hay algunos lugares que sí tienen. Claro. Buenísimo. Algunos lugares ser en sí todos, tienen como ¿no? salas. Exacto. Para que esté más cómodo. Así es. Pero pues no en todas. En fin, hasta aquí las noticias. Que pase una excelente edición de semana. Nos vemos mañana. Tenemos mucho muy bien. Gracias. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Digo. Así, ¿cómo no? Moto y todo.